Amigas, amigos, buenas noches. Pues sin duda ninguna que hoy, 28 de enero del año corriente del 2021, pues es un día que marca pauta y desde luego crea expectativas en lo que será el proceso electoral de este año 2021 para el Partido Revolucionario Institucional y desde luego para los demás institutos políticos. En esta ocasión, amigas, amigos, pues me acompaña mi compañero Luis Raúl Aguilera de Pénjamo Biz. Y en esta ocasión, pues también nuestro buen amigo Nes Sendejas de Noticias Pénjamizas. ¿Cómo están, muchachos? Pues aquí ya viendo que ya se está calentando el ambiente, ya con las noticias que han salido ahorita en la tarde. Sí, la verdad que sí, el ambiente se está calentando, lo que antes era incertidumbre, expectativa, hoy ya está perfectamente definido en cuanto hace a el Partido Revolucionario Institucional. ¿Tu opinión al respecto, Nes? Yo, pues, me encuentro emocionado. Es el primer candidato de un partido importante que se define. Creo que, como usted lo dice, va a empezar a marcar pauta en todo eso. Es el primer nombre que sabemos que va a tener la boleta, que va a competir realmente por la alcaldía. O sea, no va a ser el bola, no va a ser únicamente a buscar tal vez una regiduría. Esta persona que fue seleccionada va directamente con la seguridad de querer ganar la alcaldía. Son fanfarrias, así las anunciaban por allá en la época de los señores feudales. Amigas, amigos, pues les informamos que el señor ingeniero Pedro Chávez Arredondo es el candidato oficial del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de nuestro querido Pedro. ¿Cómo lo vemos, señor? Pues esto va a calentar el ambiente, porque hasta los panistas le tienen respeto a Pedro, saben que es un buen rival. Es una palabra que justamente dice en el club. Respeto. Tal vez en estos momentos el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no está pasando sus mejores momentos en toda su historia, en sus 80, 80 y tantos años de historia, pero justamente Pedro Chávez es una de esas figuras políticas que genera respeto, que genera admiración incluso por algunos. Creo que es dentro de lo que cabe una de las decisiones correctas, justamente para intentar volver a subir el estatus en Pénjamo del Partido Revolucionario Institucional del PRI. A ver, muchachos, vamos analizando un poquito bien todo esto. Inclusive el día de ayer que estuvimos por allí en conferencia de prensa con el ingeniero Marcelino Elizarrarás Cervantes, él en un momento dado también afirmó que él estaba consciente de que su partido en estos momentos no atravesaba por un buen momento. Lo acaba ahorita también de afirmar Nes, que el Partido Revolucionario Institucional no está en su mejor momento. Pero, hay que recordar, amigas, amigos, que apenas hace 2 años y aproximadamente pues unos 10, 11 meses, el Revolucionario Institucional era gobierno a nivel federal. Y hay que recordar también que el Partido Acción Nacional, pues hace 8 años y fracción, que no es gobierno a nivel federal. Luego entonces, a nivel federal, pues el PRI no anda tan mal, no está en tan mal momento, que la crítica en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto lo haya lacerado, lo haya vapuleado, lo que ustedes quieran, no implica que el Revolucionario Institucional esté en el suelo.
No, para nada. O sea, las elecciones pasadas, en Coahuila y Hidalgo, dos estados tradicionalmente priistas, tuvieron un buen resultado. En 2017, en el Estado de México, también en un estado totalmente priista, ganan la gobernatura. Bien dice mi abuelo, en la política no hay absolutamente nadie muerto. Sin embargo, siento que hay que ser realistas. Guanajuato no, desde hace 24 años justamente no es bastión priista. Actualmente el PRI, para la gente que tal vez busca un cambio, no viene en el PRI ese cambio. O sea, de decir vamos a cambiar de azul a rojo, no viene ese cambio. Pedro Chávez es una persona, reiteramos, que sí tiene una historia política, tiene un respeto. Sin embargo, yo veo, y esta es opinión totalmente de joven, ¿no? No me tocó, todavía lo vivía cuando Pedro Chávez era presidente, de joven benjamense, y una opinión totalmente personal, veo muy difícil que el PRI pueda aspirar a algo, o sea, a ganar. Van dos elecciones que quedan en tercer lugar. Van dos elecciones. A ver, miren, vamos atando algunos cabos, ¿verdad? De entrada, pues déjenme comentarles, y creo que ustedes me van a dar la razón, usted, estimado auditorio, también me va a dar la razón. Los dos aspirantes, Pedro Chávez Arredondo y Marcelino Elizardo Arás, sin duda ninguna, que representan un fuerte bastión, una fuerte base, un fuerte fundamento para el revolucionario institucional aquí en Tehuacán. La vieja guardia. La vieja guardia. Los dos han sido diputados locales, los dos han sido presidentes municipales, el ingeniero Pedro Chávez Arredondo en una ocasión, Marcelino Elizabeth Cervantes en dos ocasiones, Marcelino inclusive pues también fue secretario del ayuntamiento, en fin, son gentes con mucha trayectoria y que desde luego pues tienen muchos seguidores, muchos simpatizantes. ¿El por qué hago este comentario, muchachos? Fíjense bien qué novedad nos está ofreciendo ahora el Partido Revolucionario Institucional. De acuerdo a la información ya oficial que nos han hecho llegar por ahí, les agradecemos por ahí a los líderes del Movimiento Territorial Estatal, le agradecemos a la lideresa de la CNOP, en fin, a todos nuestros amigos que amablemente nos han hecho llegar por ahí información y comentarios. El PRI, en el municipio de Peñamo, nos está ofreciendo una novedad que, pues que yo recuerde, jamás se había visto. ¿Por qué? Porque se hacían las designaciones tal o cual precandidato, dos o tres precandidatos, al final quedaba el bueno, el candidato, y los otros, habrán, que quiere decir se abrían, o simple y sencillamente ellos quedaban fuera de lo que era la contienda. Si acaso algunos de sus seguidores, algunos de sus simpatizantes, lograban ser insaculados por ahí en lo que era la planilla ganadora. Pues bien, hoy el revolucionario institucional ofrece una modalidad, una novedad en todo esto. ¿Cuál es esa novedad? Que el ingeniero Marcelino Elizardo Arás Cervantes formará parte de la planilla del ingeniero Pedro Chávez Arroyo. Imagínense ustedes, los dos monstruos sagrados del priismo penjamense en una sola planilla. ¿Eso es bueno o es malo? Esa es la cuestión. Hace unos momentos platicamos con alguien y nos dijo una frase muy correcta: el agua y el aceite no se combinan. A pesar de que estos dos personajes sí pertenecen al mismo partido, han sido alcaldes con los mismos colores, eso no significa que hasta donde los comentarios han llegado se lleven muy bien, ya hay acuerdo. Entonces, por eso yo les debo la pregunta a ustedes dos: que Pedro y que Marcelino estén en una misma planilla, ¿es bueno o es malo? Pues,
Adelámonos un poquito a la historia nacional, a la historia de México. Y vamos a ubicarnos por evento en el caso de el general Jesús González Ortega, y en el caso del general Porfirio Díaz, y en el caso del presidente don Benito Juárez. ¿Qué fue lo que sucedió en aquella época de la historia de nuestro México? Los tres, don Benito Juárez, el general Porfirio Díaz y el general Jesús González Ortega, como el aceite y el agua. Y sin embargo, ¿qué sucedió? Cuando se viene la intervención francesa, así, unidos, y tan unidos, que las más grandes batallas que los mexicanos le ganaron a los franchutes fueron obra de don Porfirio Díaz y del general Jesús González Ortega. ¿Qué sucede por evento en otro instituto político? Aquí en México, el Partido Acción Nacional. En las épocas preelectorales, cuando se andan sacando por ahí la cuestión de quién va a ser el candidato y todo, se dan hasta, ahora sí, con tubos, les iba a decir una grosería, pero no, se dan hasta con tubos, se vapulean, descalifican y todo, pero cuando queda ya un candidato, no se alinean. Se alinean y se... A pesar de ser bandos diferentes, hay que recordarlo, en el Partido Acción Nacional, y no nada más en Pénjamo, yo creo que en toda la República, en todo el estado de Guanajuato, dentro de cada municipio aquí en Guanajuato, dentro de cada municipio, dentro de cada comité municipal, o cada militante del Partido Acción Nacional, también hay aguas y aceites, gente que pues jamás va a congeniar ni a comulgar con nosotros. Aquí Pénjamo se va bien clarito. Aquí no menos hay unos 4 o 5 grupos al interior del Partido Acción Nacional. Y los cabecillas, chino, los cabecillas de esos grupos están peleados a muerte, como dicen por ahí, entre ellos mismos como líderes. Pero mire, yo lo que he visto es que Acción Nacional respeta a Pedro. Hay pocas personas que se puede decir que Acción Nacional les tiene respeto. El paz descanse también a Raya. De hacer un comentario Raya o hacer un comentario Pedro tiene su peso político. Porque yo le preguntaba a la militancia del PAN por ellos y siempre se guardan su ¿cómo se llama? Su lugar ellos. Pero, por ejemplo, le pregunto al Puma y dicen, ah, ese no mató, no sacó un perro de la mesa, o no manda un chango a nalgadas. Mire, yo siempre le he dicho, y lo vuelvo a reiterar, lo vuelvo a sostener, tanto al ingeniero Pedro Chávez Arredondo como al ingeniero José Raya Rodríguez, yo en los últimos años siempre los califiqué como los últimos rudos de la política en Pénjamo. Se fue mi gran amigo Pepe Raya, y el último rudo de la política en Pénjamo es Pedro Chávez Arredondo. ¿Por qué esto del último rudo? Porque tiene usted razón, tenían como al igual que Pepe Raya y el ingeniero, tienen su carácter. Pepe Raya era de armas tomar. Hay que recordar por allí las ocasiones que me disculpe Pepe Raya, yo sé que a lo mejor no le va a gustar que lo comente allá donde él esté, pero es la gran verdad. En reiteradas ocasiones hizo medio temblar por allí al gobierno de Jacobo Manríquez. Inclusive Pepe Raya era una persona que él llegaba a presidencia municipal, ahora sí al privado de Jacobo, y le abría la puerta y se pasaba. Yo en lo personal se lo comenté una vez, dije, oye, pinche Pepe, hombre. Dijo, ¿qué? ¿Y tú qué, cabrón? Dijo, yo tengo derecho de picaporte aquí. Y es cierto, la opinión de Pepe Raya, su persona, imponía respeto. Y lo mismo la del ingeniero Pedro Chávez Arredondo. Pedro es un tipo recio, siempre lo hemos dicho. Y se vio cuando el doctor, cuando se era diputado por el PAN, y el ingeniero Pedro era por el PRI, era en aquel tiempo era el...
los contrapesos. Los contrapesos. Entonces ahora va a ser un contrapeso político fuerte. Decidamos, en Morena, pues va a quedar, se perfila que puede quedar el empresario de Chema Alber, con el contrapeso del PET, del ingeniero, y ya sabiendo quién queda del PAN, tiene que poner un perfil también que tenga ese nivel. O sea, al final de cuentas, reitero, veo pocas posibilidades, pero no nulas, de que gane el PRI. El PRI tiene en Benjamín un voto duro, el PRI tiene esa vieja guardia, esos señores, señoras, esas familias que se van a morir votando por el PRI. Entonces, sí, definitivamente también el PRI va a buscar una o dos regidurías como en esta ocasión, y de eso va a influenciar mucho su resultado en las casillas. De que la gente vea a sus regidores, su primer y su segundo regidor va a influenciar muchísimo. Hace 3 años el PRI tuvo, si no me equivoco, por ahí de 12.000 votos, nada despreciable, 12.000 votos. Y yo creo que esta campaña, esta nueva elección, van a intentar superar eso, y por lo menos yo creo que como meta deben ponerse romper la barrera del tercer lugar, quedar por lo menos en un segundo lugar, empezar a sentar las bases para volver a alzarse como partido político en Pernambuco y en Guanajuato. Inés, están muchos mensajes, ahorita se me va uno, pero ¿de dónde fue el café y el cigarrito? Ah, es que el café y el cigarrito es lo más cuando se fueron inspirado. Yo solito. Está de bohemio. Total, de Alejandro Freire de Bohemia. Hoy pues estoy súper bien acompañado. Cándalo, amigas, a mí déjenme ver qué hora son. Déjenme ver. Son 15 minutos a las 9. Yo estoy seguro que hoy me voy a dormir por ahí como a la 1 o 2 de la mañana. Lo normal. Para mí sí. Les voy a decir por qué. 1 o 2 de la mañana, porque voy rejuvenecido, fortalecido, miren nada más, la juventud de estos dos muchachos, chaleco que hace mella, y a chaleco que influye en la persona de un servidor. Estos muchachos vienen a insacularme vigor, juventud. Pues digo a la 1, pero le faltó decir siempre y cuando esperemos que no haya muerto. No, 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 no
esto ya es su vida política. Yo tengo una percepción de ellos de un PRI viejo, de un PRI, yo como joven de ese PRI, pues justamente de la época de Carlos Salinas de Gortari, de la época, yo fui antes de Carlos, pero gobernó cuando era de la Madrid, ¿no? No, no, Pedro gobierna cuando estaba, ay Dios mío, me parece que Zedillo. Zedillo. Bueno, justamente siento que veo a Pedro, veo a Marcelino, veo a ese viejo PRI, y no solo yo, o sea, lo he visto en los comentarios de las publicaciones que yo he hecho referente al PRI. La otra vez tuve la hice una encuesta de los candidatos del PRI, de Pedro y Marcelino. Yo le intenté mantener seria, o sea, yo no hice ningún chiste, no hice ninguna broma, y de todo la gente en los comentarios les tiró bastante, sobre todo los jóvenes, mi página que está muy enfocada a la opinión juvenil, yo los veo como un PRI viejo, como un PRI oxidado, como ese PRI de los memes, ¿no? Entonces, es justamente ver cómo van a tener que trabajar para cambiar esa percepción del voto juvenil. El voto juvenil a nivel nacional va a representar por ahí el 20-25% del voto total, no es un voto pequeño. Yo aquí en Pénjamo, hablando de los jóvenes, sé que Acción Nacional tiene una estructura juvenil impresionante y Morena tiene mucho apoyo juvenil también. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más trabajo le va a costar al PRI, meterse ahí, meterse en la cabeza de los jóvenes, buscar el apoyo de los jóvenes. Porque reitero, yo veo a Pedro, yo veo a Marcelino y sí veo un Jurassic Park. Pero mira, pero es su percepción muy pasada. ¿Qué está pasando con las redes? Las redes ya se están calentando. ¿Qué dicen? Es lo que causa el efecto PRI. Mira. Por aquí Jesús Gutiérrez dice, pura rata, denle chance a Morena. Vuelve a decir, fuera PAN, fuera PRI. Pero hay un comentario de Teodoro Razo Cano. Ajá. Dice, el ingeniero Pedro Chávez nunca dejó de trabajar en favor de la gente. Y ahí están las obras que hizo, aún en buenas condiciones. Y sin lugar a dudas es el mejor perfil. Paola Bracho le manda mensaje. Saludos, Vic. Muchas gracias, Paola. Y le avienta un saludo a Teodoro. También a Teodoro. También a Teodoro. Ah, por cierto, les va una anécdota de Teodoro, hombre. El otro día iba ahí con Rochita y lo vio Rochita ahí en la tienda. Y luego voy yo ya de ratito. Me dice, Lili, aquí no sabe quién vino a verme. Dije, no, pues no, Rochita. Pues nuestro amigo, Teodoro, Teodoro. Ya le hablo de Rochita, carajo, hombre. Así le dice Rochita. Teodoro, Teodoro. Un saludo al jefe Teodoro. Teodoro, abrazo. Platicando justamente, pues aquí hay tres generaciones. Aquí hay tres puntos de vista diferentes. Yo le hago la pregunta a ustedes. O sea, yo como joven, ya digo mi punto de vista, yo como joven, 21 años, para mí el perfil de Pedro y de Marcelino no me gusta nada. Pero tú que eres, digamos, la siguiente generación o la generación posterior a la mía, ¿tú cómo ves a Pedro y a Marcelino? Y a Marcelino sí van juntos. ¿Cuál es la percepción que tienes tú? Que van a representar dignamente al PRI. Porque Pedro es una persona seria y poca gente seria en la política abunda. Porque hay muchos políticos que se tratan de mantener serios, pero después se ve pues que no tienen ese respeto y la misma que ciudadanía después se los anda reclamando. ¿Usted qué? De entrevistador yo y Luis Raúl pasamos a entrevistarnos por el amigo Nex. Eso es buenísimo. Mis respetos para este joven, mis respetos. Tiene un futuro muy prominente en la cuestión del periodismo. Bien, pues este país, Nex, y creo que todos los países del mundo son países de instituciones. Y la verdad sea dicha, la edad no debe de representar un parámetro para medir a un político. Pénjamo, vámonos al caso concreto de Pénjamo. Se dice que el presidente municipal más joven que nos ha gobernado tenía, si no mal recuerdo, 19 o 21 años. Esto fue por allá en los años 30, si no mal recuerdo. ¿Cuántos tiene usted, Inés? 21. Más o menos de la edad de Inés. Así ha sido el presidente más joven que ha tenido Pénjamo.
El más viejito, pues ¿cuál será? Ay, 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 ay. Hay que dejarlo de tarea. No lo dejan de tarea, así es, así es. Pero, vean ustedes al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Biden, ¿cuántos años se cuelga el señor? 79. Y es el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y es que, a ver, aquí nos hacen unos cuestionamientos. Por ejemplo, aquí dicen, Pedro Chávez no tiene el voto ganado de la generación de los 80s hacia atrás. Se dice que General Motors no quedó en pésimo por su ineficiencia. Pero hemos sabido que muchas empresas durante diferentes periodos en la vida de Pénjamo no se han instalado. Pero usted que tiene más conocimiento de esto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué siempre se habla de que Pénjamo tenía muchas cosas buenas para Pénjamo? Pero ¿qué tanto es que también los intereses de algunos personajes adinerados de Pénjamo han metido las manos para que no se... No crezca Pénjamo? ¿O cuál ha sido, cómo ha estado el panorama? Todo eso ha sido una fábula, es una utopía que no sé a quién carajo se le ocurrió sacar la flote y decir, es que fulano se opuso y por eso no llegaron. Vamos a hacer un comparativo. Estaba viendo el otro día, Maribel subió por ahí a los muros una fotografía donde aparece el emperador Maximiliano en León, Guanajuato, jugando, no me acuerdo qué deporte. Estoy hablando desde el año de 1867. Por esos tiempos, León, Guanajuato y Pénjamo han de haber andado más o menos por allí en cuanto a volumen de crecimiento. León, Guanajuato, cuando empieza su boom, empieza en el siglo XX. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que León, Guanajuato está mejor ubicado que Pénjamo en cuanto hace a ciudades que conforman un polo de desarrollo, lo que hoy conocemos como el corredor industrial. A eso se debe, más que nada. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Silao, hombre? Silao, Guanajuato. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante de la Universidad de Guanajuato, por allá en los años 70, Silao estaba casi a la par de Pénjamo. Ahorita, ¿cómo está Silao? Enorme. Aquí en Pénjamo, ¿qué es lo que pasa también? Fuera de la ubicación geográfica y territorial. Pénjamo es un municipio donde un pedazo de tierra, un metro cuadrado de terreno, está elevado por las nubes, carísimo. Por eso las empresas les sacatean a venir a ubicarse. No sé por evento la situación jurídica que tenga a carga, si se vendió o si esté rentado, porque hoy ya se utiliza que las grandes empresas vienen y rentan, ya no compran, rentan. De tal manera que el día que ya no, pum, vámonos, se acabó, levantan sus estructuras de metal y vámonos. En aquel tiempo, tengo entendido que se vendió por la familia Espinosa. En aquel tiempo, pues, fíjense en la zona y tengo entendido que la familia Espinosa no les vendió tan caro. Pero ahí donde se está construyendo el fraccionamiento de lujo yendo para la estación, ahí la hectárea de terreno, hace cosa de unos 10, 15 años, la hectárea, 3 millones de pesos, inaccesible para una empresa. Sí, mucho. Y oye, pues ahorita, ¿en cuánto está el metro cuadrado aquí en el centro? No, o sea, hay partes que vale hasta 20 mil pesos un metro cuadrado. Porque yo he visto que aquí está más caro. ¿Del puro terreno? En Guanajuato, que era el capital. Aquí es más caro que en Guanajuato capital. Sí, señor. Que Abasolo, que Irapuato, que León, claro que sí. No sé a qué se deba, pero aquí el costo de un metro cuadrado de terreno, ¿cómo te anda por las nubes? Entonces sería que, si no han llegado las empresas, es porque las personas dueñas de las propiedades aquí está muy alto los precios de los terrenos. Eso es en parte, pero en parte también, vuelvo a repetirlo, la situación geográfica que tiene el municipio de Pénjamo. Eso por un lado, Chino. Por otro lado, y esto es la gran verdad, y perdónenme, amigas, amigos, lo que voy a decirles,
pero no tenemos mano de obra calificada para en un momento dado recibir empresas. ¿Qué sucede aquí en Cárcar? En Cárcar hay personitas que se ganan 1,200 pesos a la semana, pero porque no le saben bien el teje maneje. Yo conozco personas que se ganan hasta 5,000 pesillos a la semana aquí en Cárcar, pero son gentes que tienen una habilidad con la chingada máquina. Pero al final de cuentas, bueno, ahorita que habla del tema del crecimiento, todo eso, haciendo un paréntesis, yo siempre he creído que Pelicamón debería enfocarse en el tema turístico. Ok, no tiene una ubicación privilegiada, tal vez como León, como Celaya, como el mismo Irapuato, ¿no? ¿Es un corredor? No. Pero tiene maravillas históricas y naturales, sobre todo naturales en el estado de Guanajuato, que no se han aprovechado. Volviendo con el tema de Pedro, pues ahorita lo dice Luis, tal vez esa anécdota no sea cierta, ¿no? Lo de General Motors no es culpa del señor Pedro Chávez. A ver, cuando Pedro fue presidente municipal, el gobernador del estado era Vicente Fox, y Vicente Fox, pues es un tipo empresario y lo que ustedes quieran, se fue gerente de Coca-Cola. Y a lo mejor él dijo, no, ni más, General Motors se viene para Silao. ¿Para mi tierra? A su tierra, por allá. Pues hay que recordar que entre Silao y León está el rancho de San Cristóbal. Y se la jaló mejor para allá. Miren, inclusive ahorita que me recuerdo, y quiero recordar la memoria de un gran amigo, el señor Walter Yule Calderón, originario de Silao, Guanajuato. Él fue el que vendió una buena parte del terreno donde está instalada ahorita la General Motors. No sé si ya haya fallecido don Walter, tiene no menos unos 5 o 6 años que no sé de él. Si vive todavía, le envío un cordial saludo. Ya estaba grande, si ya faltó, pues Dios lo tenga en su gloria. Pero él me comentaba precisamente que casi les regaló esa parte del terreno. Y así textualito dijo, pues yo para qué chingado quiero, no se cultiva, es puro cerro. Y sí, es cierto, son puras lomitas ahí donde estaba General Motors. Ahí ni se cultiva, ni agricultura, ni nada. Sin embargo, vean, y quedó la planta. Aquí Jairo Pérez nos dice, ¿cuántos políticos pecamenses han logrado destacar en la política municipal como lo ha hecho el Andy Bermúdez? Con el debido respeto que me merece el ingeniero el Andy Bermúdez, pero muchos han logrado destacar. El Andy, lo que sucedió en su tiempo, que trajo la novedad de que era joven. El Andy, lo que sucedió en su tiempo, que supo manejar a las mil y unas la publicidad. Si checamos, y ahí están las cifras. Eduardo Luna Elizabaraz se aventó más de 550 obras en los 3 años de gobierno, lo que no logró el jefe Landi, menos. Ese figurón que yo siempre le he dicho, Jacobo Manrique Romero, está malo. Jacobo, a pesar de que no hubo mucha obra, supo elaborar un gobierno que ahora le conocemos como populista. Pero sí nos salió con una jaladota. Acuérdense que fuimos el último día de gobierno de él a ver la obra del famoso cine que se iba a hacer, y no se hizo ni se lo chingaron. Bueno, ahí qué fue lo que sucedió. Es que esa no era una obra del municipio, esa era una obra de empresarios de La Piedad. Pasó lo mismo con el jefe Lalo Luna. Él también anunció que se venían los cines, pero los empresarios de La Piedad no quisieron entrar. Yo me hice una historia, pero luego me pegué. Ahí está, para ir tan lejos, ahí está el propio ingeniero Pedro Chávez Arredondo. ¿Quién le ha pegado a una obra como la del Boulevard Aldama? Nomás nadie. Y esa obra, vea, usted pasa y
ay, cabrón, hasta se queda uno buscándole las fisuras y no las encuentra. Y es una obra orgullo de Pénjamo, está muy bonito. Sí. Ahora sí, pero ¿cuántas obras, cuántas piedras inauguró Tele con los políticos de que el cine, que el cine, que el cine? Del cine en dos ocasiones, le digo una con Jacobo y otra con el Día Filado. Pero no se hizo, no por él, se fue por los empresarios de la Piedad, que al final no quisieron invertir. Un empresario no es tonto, amigas, amigos, y nuestro querido Pénjamo todavía no está para cines, hombre. Y ahorita menos. Ahorita menos con la cuestión de la tecnología, de los celulares y todo. Si yo quiero ver mi película favorita, ¡Santo! ¡Blue Demon! ¡Y Mil Máscaras! ¡Contra las momias de Guanajuato! Pues, no más veo mi celular y ahí me aparece. Si quiero ver ese peliculón que se llama La Ley de Herodes, pues ahí aparece. Si le quiero quebrar una peliculita porno, oh, ¡ay, ay, ay! Pues ahí aparece. A ver, ¿cuánto se gasta uno en el cine? ¿Cuánto se gasta? A ver, yo, unos 300. Ahí te va. Si vas a la Piedad, o sea, en puro cine, encontrar obviamente el pasaje, la entrada en la Piedad está en 60 pesos, precio regular. Si vas con la novia, son 120. Va solo 60 pesos. El negocio son las palomitas, ¿no? Hay combos desde 100 hasta 250, 300 pesos. Vamos a suponer que compres desde 120 baros. Entonces ahí ya te llevaste 200 pesos por ver una película, más o menos, ¿no? Si vas solo. Ahora, si vas con la novia, ya, súmale otros 100 pesos, ya son 300. Entonces, al final de cuentas, llega un cine. Al final de cuentas es un círculo vicioso. ¿Por qué? Usted lo dice, lamentablemente, pejamos. Yo también lo creo, no está preparado para el cine. Porque todavía no hay las fuentes de trabajo para que la gente pueda darse el lujo de gastar 300 pesos a la brava a ir al cine. Ahora imagínate, si vas con la familia, menos de 500 pesos, no te vas a ganar. Te chingas hasta 1,000 pesos con la familia. Yo le hago la pregunta, se la hago a Polo, se la hago a ustedes. ¿Cuánta gente en Pénjamo tiene la economía para decir ahorita, familia, vamos al cine, gastarse 500, 600 pesos? O sea, tomando en cuenta lo que pueden llegar a ganar, lo que pueden llegar a producir, ¿no? En una semana. Entonces, y ahí va todo. O sea, yo también, un restaurante, por así, ¿por qué no hay restaurantes? ¿Por qué no hay cadenas de comida? ¿No? ¿Por qué no hay Domino's? Bueno, Domino's hubo una vez, a mí me encanta Domino's. Subway, ¿por qué no hay Subway? Justamente, ¿por qué? Porque el software, la otra vez con un amigo y era cuatro así de vez, para comer uno solo, menos de 150 pesos no te vas a gastar. Uno. O sea, yo sé que un software, el más baratito, te sale en 89, 99 pesos, más el refresco, si lo quieres en copo, son como 120 pesos. ¿Cuántas personas, si van a llevar a la familia, tienen la oportunidad de gastar 120 por cabeza? Igual en Domino's, la pizza más barata en Domino's familiar te sale en 250 pesos. Entonces, primero tiene que haber fábrica, tiene que haber o fuentes de trabajo, o sea, no necesariamente fábrica, ¿no? O sea, tiene que haber fuentes de trabajo para que haya dinero. Una vez que haya dinero, los restaurantes, los cines, los centros comerciales van a llegar. Yo les pongo el ejemplo de Jiquilpan. Jiquilpan y Zaguayo, por allá, ahí está mi corazón en Zaguayo. Allá tienen Cinépolis, Starbucks, McDonald's, centros comerciales, siendo que no es una ciudad tan grande. ¿Pero por qué? Porque justamente tienen las fuentes de trabajo y de empleo para que la gente pueda ir a esos lugares. Entonces, el día que Pénjamo primero generemos las fuentes de empleo, después podríamos pedir un cine, podríamos pedir un restaurante de cadena, un KFC. Y solitos que hay, hombre. El empresario no es tonto. El empresario primero hace un estudio de mercado. Si yo voy a arriesgar, si voy a invertir mi dinero, a chaleco, que tengo que asegurarme primero que mi inversión va a dar frutos, que mi inversión va a dar resultados. Perder dinero nomás porque sí, no, hombre. Y más cuando se trata de empresas, de sociedades mercantiles,
conformadas por puro viejo lobo de mar, hombre, esos no pierden, por Dios. Pero justamente ahí entra un poco la responsabilidad del ayuntamiento de buscar dar esos pequeños estímulos a los nuevos empresarios que van a crear empleos. Justamente. Sí, muy bien, aquí el ingeniero Pedro nos está viendo, un saludo. ¡Chao, Pedro! ¡No me pegue! Y pues una felicitación por su nominación, ya es el candidato. Sí, no, eso sí, no lo mencionamos. Felicidades. No, no lo mencionamos en la transmisión, señor Pedro. Felicidades por su nueva candidatura, se le decía el mejor de los éxitos. ¿Y qué trabaje bien? Dice aquí Fátima Arellano, el ingeniero Pedro Chávez fue el presidente, se llevó a cabo la empresa tequilera con Alejo, la empresa Carca, el hospital regional, trajo los telebachilleratos a muchas comunidades y el 90% de las comunidades rurales tuvieron agua potable. ¿Quién dice? Fátima Arellano. Fátima, seguramente que Fátima, amigas, amigos, seguramente que Fátima Arellano ya leyó el libro Mi tierra es Pénjamo, Guanajuato, de la autoría de su servidor, porque todo eso que ella está diciendo, ahí se los narro en ese libro. Mi tierra es Pénjamo, Guanajuato. Y tiene razón Fátima Arellano. Pero sin duda ninguna, pues la mejor posición de Pedro fue Carcano. Tequila Corralejo, pues bien es cierto, donde hay empleo y todo. Pero no es tanta la gente, es muchísima, muchísima más la que trabaja en Carga. Me doy cuenta, sí, usted lo dice, bueno, el Pilar Aldana, que es un desahogo muy grande para el tráfico de la ciudad. Y aquí el de Goyal también es otro, sí, Pedro Chávez. Un desahogo muy importante, Y la Unión de Sabe. Aquí al final de cuentas, justamente, es lo que decíamos hace rato, tal vez el voto de la gente que vivió en esos años, que vivió las obras del señor Pedro Chávez, va a ser un poco más consciente. La gente que vivió en esas épocas sabe si Pedro, con todo el debido respeto, fue o no un buen presidente. Su trabajo tiene que estar ahorita en las nuevas generaciones. Y ahí los paisanos del mar tenían que brincar al otro lado del río Lerma con canoas, con charquitas. Les hizo un canico puente ahí en el mar, un puente de buena calidad, ahí está el canico todavía. Pues bien, dicen del libro que claro que sí, pero es fanática suya. Muchísimas, Pedro, ¿verdad? Muchísimas gracias. Dice, claro que sí, que soy fanática suya. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, pues también está la otra. De otro tema, pues ya ahorita en redes sociales nos han estado pasando que ya se liberó el registro para Morena, para la diputación local. Entonces ya Morena, ya también ya están todos ya haciendo sus papeles para inscribirse. Entonces por ahí pues ya se vienen los candidatos a diputación local y federal. Local, federal y ayuntamiento. Se supone que Morena, hasta donde yo tenía entendido, iba a ser el parejo el 14 de febrero. Parece, no estoy muy seguro, por ahí nos comentaban ahorita que tal vez se vaya a recorrer esa fecha un poquito. Que todo el mundo, el estatal está consciente que tienen todo febrero para anunciar. Entonces tal vez se recorra un poquito. Recuerden que Morena pues es por encuestas, ¿no? Es la única de las tres partidos grandes aquí de Guanajuato que deciden por encuestas, se va a hacer una encuesta, de ahí el que tenga la mejor aprobación va a ser el que termine siendo el candidato. Va a estar muy buena esta elección, pues, los tres van a intentar, o sea, PRI, PAN y Morena van a salir con todo, van a salir con mucho corazón. Sin adelantarme, creo que todo el mundo ya sabe quiénes son los candidatos del PAN y de Morena. Reitero, no me adelanto, no digo nombres porque al rato puede dar la vuelta, puede ser equivocado. Pero si son estas dos personas, una en Morena y otra en el PAN, que van a ser los candidatos, va a ser muy interesante ver
qué tanto influye todo lo que se va a generar. Va a ser una campaña donde las redes sociales van a jugar muchísimo, porque aunque haya muy buenas expectativas, haya muy buena positividad, que tal vez para junio la pandemia ya esté totalmente controlada, o por lo menos en un 70-80%, es muy difícil que para junio, lo platicaban ustedes hace rato en el programa, se pueda hacer un cierre de campaña con banda y con miles de personas ahí, o va a ser muy difícil que por decir en las comunidades grandes, en la estación, en Santana, en Estrella, se puedan hacer mítines de 500, 600 personas. Las redes sociales van a jugar un papel muchísimo, un papel muy, muy importante en la difusión de las propuestas, en la difusión de la imagen, en la percepción de los candidatos. El PAN tiene que trabajar mucho en la percepción de su marca, ¿no? O sea, de su partido, no solo de candidato. Tienen que levantar mucho la percepción de su partido. Lo mismo en el caso del PRI, lo que estamos hablando. Morena también tiene que trabajar bastante en cuestión de imagen, de redes sociales. Va a ser muy interesante ver cómo se va a manejar esta elección en ese sentido de las redes sociales. Va a ser muy interesante ver también cómo la gente conecta con las redes sociales, ¿no? Porque no es lo mismo un señor de 60, 70 años a cómo maneja las redes sociales a un joven de 18, 21, cómo las maneja, ¿no? Entonces, justamente buscar a las personas indicadas que ayuden a llegar a todos esos sectores de la población. No, y ahorita tuvimos la oportunidad de platicar con don Rigo. Rigo, licenciado Rigo Elizarraras. Sí, pues por ahí nos manifiesta que tiene intenciones de contender por ahí. Por ahí tuvimos una plática con él, porque sí nos agarrábamos, la verdad. Nos encontramos en la presidencia y nos decíamos nuestro precio. Yo no, juego de manos, juego de billar. Usted es esto y yo, pues usted también es esto y el otro de la turca que también está de ahí. Pero ya, como ya se acercan los procesos, ya está como el ánimo pues político, él ya también trae manos de ya arrancar la banca. Ahí lo comento, ¿no? Ya tú lo dijiste, el señor Rigo Elizarraras tiene la intención de ser candidato a diputado. Por ahí yo he escuchado otras dos, tres personas que también tienen la intención de ser diputado. Voy a respetar que ellos justamente todavía no se han pronunciado, o sea, yo no los voy a destapar, voy a respetar. El momento que ellos se pronuncien, bueno, perfecto. Va a ser muy interesante porque justamente en la municipal parece que está cantado, o sea, parece que por más que alguien quiera mandar su solicitud, no le va a poder competir al probable candidato. En la federal también parece que está cantado de qué municipio va a salir el candidato, ¿no? A pesar de que dos benjamines se registraron, parece claro pues quién domina este distrito. Pero en la local, que por lo menos reitero, hay 3-4 personas con intención de registrarse, allí es donde se van estos días que van a hacer la encuesta a vivir con moliéndose las uñas, ¿no? Pues Cristian también es un perfil así que va a querer, la gente que lo apoya va a querer que se lance. Yo aclaro algo, se lo aclaro a los personas que están viendo esto. Las encuestas de Morena no se manejan por popularidad, se manejan por aceptación. Si un candidato o un aspirante sí tiene una gran popularidad, pero negativa, así alguien que diga es que este güey no lo conocen mucho, pero los pocos que lo conocen tienen una buena aceptación. Como dicen, hay candidatos positivos y negativos. Te pongo un claro ejemplo de la Ciudad de México en 2018. O sea, iba el señor Ricardo Monreal, que es una persona sumamente conocida, sobre todo en la Ciudad de México, e iba a Claudia Sheinbaum, aunque realmente no era alguien muy ubicable. Claro, Ricardo Monreal gana la encuesta en temas de popularidad, pero lamentablemente la gente que
conocí o que decía sí conozco a Ricardo, el momento de preguntarle cuál es tu percepción, era negativa la percepción con Ricardo. Entonces, esto puede jugar en contra de tal vez hay alguno de estos cuatro que sí dice, no, es que a mí todo el mundo me conoce, es que a mí todo el mundo me ubica, es que sí, pero espérate, ¿cuántas de esas personas que te ubican realmente te apoyan? Pues es como el Puma, que sí es muy conocido. No, o sea, el Puma es conocido, pero no es el perfil por el que mucha gente votaría. O el perfil más adecuado que puedan ver. Y en cambio en el Che, checate el Che, se cumple las dos funciones. No, pero yo hablo sobre todo de la encuesta de diputados. Ah, no, pero en general con Morena se va a buscar lo mismo para todos los perfiles y para todos los cargos. En el caso del Che, cumple los dos requisitos, es conocido y es muy buen perfil. Tiene una aceptación importante. O sea, al final de cuentas, como todos los políticos y creo que como todos en el mundo, no le caemos bien a todos, ¿no? No, pues no. Nadie es monedita. ¿Tú? Nadie es monedita. Claro. Ve a un director técnico, o sea, Mourinho, sí. Jesús, que es el hijo de Dios, no le cae bien a todos. Pues imagínate yo. Hágame el chico, por favor. Entonces, sí, el señor Blaver, tal vez hay gente que no le cae, que tiene una mala imagen de él, pero afortunadamente para él, la gran mayoría tiene una buena percepción de él. No puedo decir lo mismo de todos los políticos de Morena, sin mencionar nombres. Creo que al final de cuentas justamente la gente es inteligente, el pueblo es sabio y sabe a quién queda ese saco. Hay políticos en Morena que la gente los conoce, los ubica, pero que no tienen una buena percepción y que al final de cuentas eso les va a costar una candidatura. Así es. Pues, amigas, amigos, misión cumplida. Felicidades, Pedro. Felicidades al ingeniero Pedro Chávez Arredondo y desde luego felicidades también al ingeniero Marcelino Enzárraga Cervantes. Se está conjugando una especie de planilla de unidad. Pedro Chávez Arredondo a la cabeza como candidato del Revolucionario Institucional a la presidencia de Bénjamo. Y el ingeniero Marcelino Elizárraga Cervantes, a una de las primeras regidurías. Esto se está poniendo interesante. Amigas, amigos, de mi parte, buenas noches. Despídanse, muchachones. Paz, cuídense, buenas noches. Saludos, Pedro. Pero...